Invitamos a la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos en el Senado de la República, sea tan amable de hacer uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, estimadas hermanas. Me da mucho gusto y estoy agradecida con nuestra gobernadora o jefa de gobierno, como le dicen todavía, por esta invitación maravillosa de la que me hace parte, a Jesusa, como mi compañera y mi maestra, le agradezco esta invitación, y a cada uno de los miembros de este presidio. Mi visita con ustedes tiene que ver con cosas que están pasando y que era necesario que pasaran. Yo vengo primero como mujer mestiza, orgullosa de mis raíces indígenas, pero también vengo como tlaxcalteca. A propósito de la conmemoración de los 500 años de la Gran Tenochtitlan, tuvieron que pasar 500 años para que por primera vez en la historia de este país, una institución como el Senado de la República, que en sesión de Congreso de la Unión, en una sesión de la Comisión Permanente donde estuvimos reunidos senadores y diputados, se pronunciaran por tres grandes cosas que habían quedado en la narrativa histórica con estigmas que dolían y que siguen doliendo. El estigma de la traición de los pueblos que se aliaron con los españoles en lo que le llamaron un proceso de conquista. El estigma que se ha cargado a una mujer que solamente sobrevivió en circunstancias que no eligió porque no era ni siquiera dueña de su vida, el estigma de la traición de la Malinche. Y por supuesto, esa narrativa histórica colonial que hace un ratito que veníamos para acá escuché decir a la doctora sobre si en realidad existe una verdad histórica. Es el momento de sacar a flote lo que somos y enfrentar el cambio de la narrativa de la historia. No estaríamos en un proceso de cuarta transformación si no somos capaces de replantearnos en nuestra raíz, no solamente como un sinónimo de folclore, sino de reconocimiento de quiénes somos y dónde estamos. Y quizá esa es la causa más grande, el hacer visibles a las mujeres en el proceso de construcción de México y sobre todo las mujeres indígenas. Hay un lienzo que se llama el lienzo de Tlaxcala, que narra la participación que tuvo la Malintzin o la Malinche en ese momento histórico que le tocó vivir. Una mujer de la que poco se sabe realmente. No sabemos dónde nació ni dónde murió realmente, ni siquiera su nombre verdadero. Sin embargo, esta mujer fue una mujer extraordinariamente talentosa, porque supo interpretar la cosmovisión de dos mundos que hicieron posible la construcción de este México nuestro. En la Malinche se representa la historia de todas nosotras, porque ¿para quién de nosotras la vida ha sido fácil? Ser mujeres, ser indígenas y ser pobres, ¿acaso somos dueñas de nuestra vida? ¿Quién va a hablar por todas aquellas que lucharon también del lado de la búsqueda de la liberación de sus pueblos aliándose con los españoles? ¿Quién va a hablar de esas mujeres que alimentaron, curaron a los guerreros que construyeron esta nueva patria, como haya sido? Entonces nosotros creemos hoy que este es un afortunado momento. El que hayamos tenido la posibilidad de que un movimiento como la Cuarta Transformación llegara a replantear la historia de este México y su narrativa, el tener la oportunidad extraordinaria de una mujer al frente del gobierno de la ciudad más importante de México, que pudo escuchar el clamor que se hizo en la Cámara de Senadores, que aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el exhorto para que
en esta gran ciudad se levante un monumento que represente a todas las mujeres indígenas de México y que hayamos tenido la sensibilidad de que entendieran que no se trata de quitar una parte de la historia por montar la otra, sino de reivindicarnos porque seguimos siendo las últimas. ¿Cuántos monumentos hay a las mujeres en cualquier etapa de la historia? ¿Cuánto reconocimiento histórico hay en razón de nosotros? El propio Hernán Cortés solamente se refirió una sola vez a la Malintzin y fue para echarle la culpa de la masacre de Cholula. Tenemos esa gran oportunidad y la tenemos que aprovechar. Hay quienes están descalificando y dicen que no existimos, que estamos avasallando la historia que nos han contado y que no merecemos un monumento. No es a las personas con nombre, es a lo que representamos a través de la historia de México. Por eso, nosotras no elegimos dónde nacimos, pero amamos el lugar donde hemos nacido. Nosotras no elegimos el momento para nacer, pero nos tocó este momento. Y si no es ahora, ¿cuándo? Gracias, y a eso vengo. Gracias, gobernadora, por escucharnos. Las mujeres la vamos a acompañar en este debate histórico que también trae su sesgo de discriminación y de racismo en nuestra contra. Claro que la estatua de Colón debe prevalecer en algún lugar de la ciudad. Pero el lugar que hoy se ha elegido para levantar el monumento a la mujer indígena lo merecemos porque somos el pilar de esta patria. Gracias, muchas gracias. Las palabras de la senadora Ana Lilia Rivera Rivera.